66, ¿no? Bueno. Capítulo 66, me parece, si no estoy mal. O 67. ¡Oh! Jean Michel. Señor Jean Michel. Exacto, soy yo. ¿Por qué el señor? Ya no lo cree. Podría ser que te vistes bien solo para nuestra cita. No sabía que eras capaz de peinarte. Entonces, ¿esto es a lo que te referías antes con asuntos urgentes? Cambio extremo para Jean Michel. Oh, bueno, ¿me queda bien? Bien. Me gusta. Te queda fantástico, asombroso. Deberías haberte vestido así para empezar. Casi no pude reconocerte. Ay, qué muchachote tan bello. Ay, ¿eso es algo bueno? Si tomo algunas fotos y se las envío a tu mamá, probablemente venga corriendo y va a hacer todo como: ¿es esto realmente mi hijo? Ya, te ves bonita también. Qué mujerzota, ya. Tú te ves linda hoy. Bien. Estos son mis atuendos regulares. Esta es básicamente ropa de todos los días para mí. Ja, ja, ja. En serio, me parece nuevo. Lo que sea, solo vamos. Nosotros vamos a llegar tarde. Oh, Dios, esto no lo vi venir. Estamos atrapados tan cerca el uno del otro. ¿Ya estás bien? Oh, sí. Entonces, si salimos así, cosas como esta pueden pasar. ¿Perfume? ¿Se puso perfume? El tipo que no posee nada más que una loción de protección solar cuando se trata de cuidado de la piel, ¿podría haber esperado que llegara tan lejos? Actual, un lugar de sushi para el que es extremadamente difícil conseguir una reserva. El tipo que venció a toda la competencia y logró obtener la reserva. ¿Solo cómo? Entonces, ¿está bien? Sí, es delicioso. ¿Te parece bien que hagamos ejercicio para quemar calorías después de comer? ¡Claro! Sí, no cabe duda de que es Micheol. Incluso ahora está hablando de hacer ejercicio. El boliche. Ya está impresionada. Esa cara. Strike. Jay, qué bien. Jay. Wow, yo no creí poder acostumbrarme a esto. ¿Crees que deberíamos añadir algunos juegos de pelota a nuestros ejercicios? Algo así como ping pong. ¿Tú crees? Cuando lo veo comportarse así, solo me confirma que es el Micheol que conozco. Honestamente, como mis pasatiempos e intereses son muy distintos a los de Micheol, no tenía expectativas muy altas. Pero en realidad me estoy divirtiendo más de lo que esperaba. Ahora que lo recuerdo, nos divertimos mucho la última vez que salimos. Y cuando éramos niños. ¡Ay! ¡Ahí va! Nos llevábamos muy bien. Podrá ser.
que hacíamos buena pareja desde el principio. Entonces, ¿ves algo que te guste? Sí, aún estoy pensándolo. La esencia de este perfume es un tanto extraña. En realidad no es algo que necesite. ¿Oh? Así que, ¡ay! Está oliendo a Gia. A mí me parece bien que te queda bien, Gia. ¿De verdad? ¿Entonces crees que debería llevarme uno? ¡Gia! ¡Wow, yo! No me podré acostumbrar a esto. Porque se está comportando así. Es un regalo. Unas medias de reno. No sé qué es eso. Es un par de calcetines lindos que estaban considerando si debía comprar o no. El cine, asientos en los que miles de personas se han sentado. El muro. Es decir, es lindo, pero sus modales, su amabilidad. Jajaja, así que la cosa es que el gerente general estaba haciendo eso y de repente llegó el gerente y le dijo: es demasiado bueno. Espera, te sigo contando después de un traguito. Ay, me voy a emborrachar. A ver, ¿qué pasó? Procesando Gia. Incluso si una persona cambia, no hay forma en la que pueda cambiar tanto y encima de un día para otro. Es muy extraño. No solo eso, también empieza a beber primero. Ese es Micheol. Ahora estoy totalmente segura. Ese no es Micheol. Debe ser alguna clase de forma de vida muy parecida a Micheol. Tal vez los aliens lo secuestraron y lo reemplazaron mientras se estaba encargando de sus asuntos en la mañana. Lo siento, tengo que ir a ver al señor Shaw, a un amigo, y solo tiene tiempo para vernos en la mañana. Ah, ya veo. Si se preparó hasta ese punto, debió haber empezado desde temprano en la mañana. Ahora que lo recuerdo, siempre ha sido así. Micheol siempre ha sido el tipo de persona que se esfuerza mucho. Si hubiera algo que no pudiera hacer, intentaría dominarlo. Incluso si eso significa quedarse despierto toda la noche. Ese tipo de esfuerzo, aunque no vamos a hacer una prueba física en la evaluación de desempeño de mañana. ¿De verdad estuvo practicando todo el día? No siempre lograba alcanzar sus metas. Como sea, hoy en un lugar que desconozco. ¿Cómo me queda? ¡Oh, bien! ¡Te queda bien! ¡Horrible! El chico que tuvo que ver algo horrible. Micheol se tomó el tiempo para prepararse para la cita. Imaginar a Micheol haciendo algo así por mí. Por alguna extraña razón, me hace sonreír. Qué bella sonrisa, nunca había visto esa sonrisa tan hermosa. 100 puntos. ¿De qué hablas? Tus Gia puntos de hoy. La cita que preparaste hoy fue increíble. Si te hubieras esforzado un poco más, seguro que habrías alcanzado 120 puntos. ¿Llega hasta 120 puntos? Así como lo escuchaste. El día de hoy lograste enamorarme. ¡Capiú! Debió ser mucho trabajo prepararte para la cita de hoy. No tenías que hacer algo que normalmente no harías. Como beber, pero gracias, en serio. Yo no sé de qué estás hablando. Se quiere poner las gafitas.
No hice nada que no haría normalmente para esta cita. Yo usualmente... Oh, sí, entonces nada de lo que hiciste fue solo por la cita. Oh, mentiroso. Eso significa que nos podríamos tomar unas bien frías cada noche a partir de ahora. Ay, no, no puedo. Oh. Ay, cómo me lo quiero devorar. Lindo, en realidad dejando todo de lado, estaba pensando en mí, en lo que me gustaría. Este chico quería que la cita de hoy fuera perfecta. Oh, ¿qué debería hacer? ¿Qué puedo hacer para hacer que este lindo chico? ¿Michael? ¿Sí? Pregunto esto por pura curiosidad, pero para esta cita... ¿Oh? ¿Qué tan lejos crees que podemos llegar? Eso, Gia, eso. Dale con todo a Michael, eso. Que Michael no piense y que diga, sí, vamos a hacerlo, vamos. No, pues no sé qué va a pasar. Gracias por ver el episodio de hoy. Vimos que Michael hará cualquier cosa por su amada mujer. Por su Gia hermosa, por su esposita. Gracias por ver el capítulo de hoy. Nos vemos, descanse. Nos vemos, chao, adiós. Que duerman.